buenas motos. Bienvenidos al Campeonato Argentino de Enduro. Se viene la segunda fecha, estamos en Rodeo, el departamento de Iglesia, donde seguramente aquí en San Juan nos va a tener, nos ha recibido de primera. Un circuito espectacular. Son dos especiales. El especial 1 que está aquí atrás y el especial 2 a 5 kilómetros. Vamos allá, estaremos con todas las cámaras para vos. Estamos ya llegando casi a Rodeo. Tenemos la segunda fecha del Campeonato Argentino de Enduro. Realmente alucinados con este paisaje. Lo que nos espera, muchachos, se viene la segunda fecha. Paisaje increíble. Y dentro de poquito, las motos. Acercando, estamos ya en el departamento de Iglesias, que es el centro donde está Rodeo, capital del departamento de Iglesias, y estamos llegando ya para la segunda fecha del Campeonato Argentino de Enduro. Hola, Ojito, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas tardes. Bueno, contame qué estamos haciendo acá. Nada, ahora estamos en el horario de entrenamiento de 15 a 16, entrenamiento oficial con ambulancia. Cambiamos un poquito el entrenamiento, que teníamos desarrollado un área de entrenamiento en un bosquecito. Nos pidieron la mayoría de los equipos y los pilotos un sector igual al terreno que van a correr. Entonces, lo marcamos, lo trasladamos acá, las lomas son muy similares. Muy similares y estamos en ese desarrollo. Bueno, que vamos a mostrar allá entonces. Desarrollo la carrera. Vale. 8 horas reunión de pilotos, 20 horas larga simbólica. Gracias. Haciendo la cobertura completísima. Se viene la segunda del argentino, la primera del sanjuanino. Y por supuesto, vos por Crossword comenzás a vivirlo, ya disfrutarlo así de esta manera. Este es el especial número 1. Allá están, de allá van a largar. Ustedes ven ahí el dedo mío. De allá largan, van a venir por acá. La cinta blanca que ustedes ven ahí, esa cinta va a ser, digamos, azul, porque es a la derecha del piloto. Va a dar toda la vuelta. Y van a aparecer por aquí, por acá, así. Vamos a poner un poquito más, que lo vean mejor. Ahí. Pasan por donde estamos nosotros acá. Y donde viene este chico caminando por acá, por ahí bajan. Y se van para allá arriba. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estarnos visitando. La verdad que es muy lindo para todos nosotros, los iglesianos, poder recibirlos, poder tener un espectáculo de esta jerarquía por acá. Y bueno, y todo lo que significa esto, todo el entorno, la gente que también acompaña en las diferentes funciones que se van cumpliendo para que este campeonato de
enduro nacional pueda estar acá en el departamento de Iglesia, justamente acá en Rodas. Nuestra función es esto, es traer gente, mostrar nuestro departamento. Esto no solamente significa el deporte apasionado para todos ustedes, sino también significa turismo, significa ingresos genuinos a nuestro departamento. Tenemos un departamento con mucho potencial, pero no nos queremos quedar solamente en el potencial, queremos dignamente y en el buen sentido aprovechar todo nuestro territorio, toda nuestra geografía, por supuesto con el profundo cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo anda, Tommy? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listos para arrancar? Listo. Bueno, éxito para hoy, ¿eh? Bueno. Gracias. Pedersen, buen día. ¿Cómo estamos? Todo bien, acá con la fresca. ¿Estás fresquito, viste? Bueno, éxitos, ¿eh? Gracias. ¿Qué es lo bueno de Tandil? La gente, las picadas, las sierras. Las picadas, sobre todo. Sobre todo las picadas. Y gracias, la mujer también. Gracias, ¿eh? ¿Estamos listos? Todo bien. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo tranqui? Todo bien. Bueno, Roberto. ¿Cómo andás, Roberto? Papá. Espectacular, vengo a matar al pez. Campo, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? Muy bien, con frío, pero bien. Bueno. Listo para hoy, ¿no? Más o menos. Chico, bien listo. Dale, Juan, listo. Gracias. Bueno, amigos, hemos llegado ya a lo que es el primer especial. Están viniendo los pilotos ahora, son las 8:43. A las 8:43 o 45 venían los pilotos en enlace hasta aquí. Llegan aquí. Se van a presentar en este lugar, donde está la línea blanca, que ahora la vamos a mostrar. Esta línea blanca es donde se ponen los pilotos a la hora que le toca largar. Cada piloto tiene su horario. Allá está el horario. A las 9 en punto larga la primera moto. Así que ahí vamos a estar para mostrarles cómo largan este especial 1. Ahí marca el reloj, que lo van a ver allá. Esta es la largada. En el especial 2 está Graciela Pérez Puey con su cámara y les vamos a mostrar también el especial 2, la largada de cada uno de los especiales y el desarrollo de cada uno de los especiales. Arrancamos de esta forma. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisito? ¿Todo bien? Bueno, ¿ya listo para largar? Listo para largar, tenemos todo funcionando, así que creo que en 10 minutos más o menos estamos largando la primera moto. Bueno, Cristian, ¿cuál es la empresa que hace el cronometraje? Cronometraje instantáneo.com, ahí vamos a tener los tipos online y se van a ir sincronizando con el especial 2 de manera automática. Y también tenemos resultados en vivo para cada tipo de, sí, para San Juanino y para el CONAE. Así que se van a ir. Para tener todo el tiempo las clasificaciones. Bueno, Cristian Morel, muchas gracias. Alfredo, discúlpame, un minutito nada más. Sí, sí. Todo listo, ya se larga, así que todo como corresponde. Sí, sí, está todo ya dispuesto para largar el primer especial, la carrera, propiamente dicha, así que sí, estamos a 8 minutos de largar. A partir de las 10:30, entonces también vamos a estar en vivo, entonces directamente desde acá del primer especial y también el segundo especial por Instagram de Crossword. Entonces también viví esta segunda ficha de Campeonato Argentino de Enduro conjuntamente con la primera ficha de Campeonato San Juanino de Enduro. Prepárate porque en menos de 3 minutos ya comienzan a acelerar a fondo los pilotos. Tenemos las máquinas encolumnadas, los pilotos, que a las 10 en punto de la mañana se retrasó un poquito para poner en orden algunas cosas que faltaba poner en orden, y a las 10 en punto largaban los pilotos. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Luisito. Como ya hemos venido diciendo desde que arrancó el programa, estamos en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan, para esta segunda fecha del Campeonato Argentino de Enduro, con todas las categorías, Senior A, Senior B, Junior A, Junior B, cuatro categorías, Máster, Promocional y Principiantes,
que obviamente pilotos que corren tanto para el sanjuanino como para el nacional o simplemente para uno de los dos campeonatos. Estamos viendo la largada de la categoría senior, ahí lo veíamos recién en la largada a Lucas Godoy, el campeón mendocino, que se perfila para pelearle el campeonato a Diego Llanos, que lo hacía en segundo lugar en este especial 1. Recordemos que son dos especiales que se corre aquí en San Juan, en rodeo especialmente, principalmente quiero decir, dos especiales, el 1 y el 2. Este es el especial 1, donde tardan aproximadamente entre 8 y 9 minutos en girarlo. Se van en un enlace hasta el especial 2, allí recorren el especial 2, ahí estará Graciela Pérez Puey con su cámara y vamos a ver las imágenes del especial 2. Después que veamos algunas imágenes del especial 1 que estamos viendo ahora, de ahí termina el especial 2 y tienen un enlace nuevamente para volver a hacer el especial 1. Ahora Claudio nos va a contar. Claudito, contanos, ¿cuántas veces hacen el especial las categorías? La categoría Senior A y Junior A son las que por más tiempo recorren este circuito. Harán por 5 veces el primer especial y 4 veces el segundo especial estas dos categorías. ¿Por qué 5 veces? Porque es la vuelta completa, es especial 1 más enlace 1 más especial 2 más enlace 2. Entonces, las 4 vueltas así son completas. Para finalizar, solamente estas dos categorías, Senior A y Junior A, van a hacer un especial más, o sea, el quinto especial 1 para finalizar. Y el resto de las categorías darán 3 vueltas completas a este circuito, haciendo entonces por 3 veces cada uno de los especiales y por tres veces, obviamente, el enlace de ida y el enlace de vuelta. Como ven, un día con mucho polvo en suspensión. Ese fin de semana fue un fin de semana bastante bravo para todo el oeste argentino, especialmente para estas zonas precordilleranas, con mucho viento sonda, y eso dificultaba, por la sequía, dificultaba un poco la carrera. En este caso, lo que estamos viendo era más o menos las 10 y media de la mañana, que estaban largando los pilotos a las 10, ahí creo que tardaban 36 minutos para largar desde la primera moto a la última. Mientras tanto, todavía no llegaban los primeros a dar a girar la primera vuelta. Les quiero contar que el viento aquí todavía estaba tranquilo, pero a las 2 de la tarde, muchachos, fue realmente infernal el viento que había. Así que, pero bueno, esto es San Juan, esto es rodeo, esto es el Sonda que cada tanto nos visita. Estamos viendo entonces imágenes del primer especial. Los tiempos de carrera, bueno, obviamente que depende de cada categoría. El más rápido, por ejemplo, en recorrer este primer especial fue el piloto Diego Llanos. La segunda vez que lo recorrió hizo 6 minutos 10 segundos para recorrerlo, en tanto que en la categoría Senior B el más rápido fue Fernando Hierrezuelo con 6 minutos 47 segundos para el primer especial. En la categoría Junior A el más rápido fue Agustín Echazú, la quinta vez que recorre este especial es su vuelta más rápida con 6 minutos 37 segundos. Y en la Junior B, la tercera vez que lo recorre el piloto Matías Flaminio, será el más rápido de su categoría con 7 minutos 1 segundo. En las categorías Master, en la categoría Master A, el más rápido para este enduro especial fue, para este primer especial, fue el piloto Daniel Ottaviani con 7 minutos 21 segundos. Y en la Master B con 7 minutos 20, muy parecido, Fernando Forti, pero el mejor tiempo lo hizo en la tercera pasada del especial. En la categoría principiantes, el más rápido con 8.38 fue el piloto Agustín Barbosa. Y en la categoría, máster principiantes. Y en la categoría promocional, el más rápido, Rodrigo González. ¿Todo bien hasta ahora? Bueno, tranquilo. ¿Sí? ¿Quieres agradecerle a alguien? ¿Puede estar acá? A mi papá, que la primera vez que va, siempre viene. Siempre está todo el trabajo, pero bueno, vení. Y a mi novia, que siempre me acompaña, a mi mamá y a todos mis amigos. ¿Qué te parecieron los especiales? Están buenos, son con mucha tierra, porque ahora la primera vuelta va a estar linda,
si no se va a romper. Pero ya la segunda vuelta es todo talco, el terreno es. Así que a pensar bien. Bueno, éxitos, ¿eh? Gracias. Próxima será ahí, en Mendoza. Estamos. En el medio de marzo. Bueno, éxito para hoy, ¿eh? Le vamos a mostrar cada piloto que pase de diferentes lugares. Graciela Pérez puede estar en el especial 2 y va a ser seguramente lo mismo. Bueno, estamos en el especial 2. Ustedes vieron, van a largar de acá, donde están las motos ahora, van a estar las motos acá. Largan y se van para allá arriba. Precioso. Graciela Pérez puede estar con su cámara y seguramente en algún lugar por aquí la vas a ver. Así que ella te va a traer imágenes para que ustedes puedan ver todo esto que pasa en la segunda fecha del Campeonato Argentino de Enduro. Estamos en el 2. Sí, el especial 1 está totalmente armado. Estamos ahora, tenemos unos minutitos más para terminar el especial 2. Y ya está la gente de PAC trabajando y ya la carrera se va a poner en marcha. Bueno, acá estábamos muy temprano, a las 8 de la mañana ya estábamos caminando, habíamos recorrido el día anterior los dos especiales y acá estamos en el especial 2. En este momento ya estos pilotos ya recorrieron el especial 1, ya hicieron el primer enlace y ya están por largar, como ustedes verán, 2:37, el horario que estaba marcando el reloj ahí. Están los pilotos esperando, en este caso estaba Lucas Godoy esperando su horario. Y si bien lo hemos comentado y estas Llanos, también el piloto del Freites Racing Team, como bien ya hemos dicho y contado muchas veces cómo es el sistema FIM, los pilotos aquí están esperando su horario para largar. Tienen un horario X, por ejemplo 10:38, y tienen un minuto para largar. Dentro de ese minuto, entre los 38 y 39, 10:38, 10:39, elige en qué momento largar. Larga el piloto y le toman el tiempo. Cuando regresa de dar la vuelta, que aproximadamente 7 minutos, cuando regresan, le vuelven a tomar el tiempo. Y ahí, ese es el tiempo que utiliza el piloto y va a ser cronometrado para la sumatoria de todos los especiales. Aquel piloto que haga menos tiempo en la sumatoria de todos los especiales va a ser el ganador, si es que no ha penalizado por algún error o alguna situación. Eso hace que si alguien que está desprevenido, no conoce cómo es el sistema, ve que un piloto senior B ha corrido 37 minutos de carrera, es evidente que lo que se están sumando son los tiempos que va logrando cada piloto en cada uno de los especiales cada vez que lo cronometran. Hablando de tiempos, los pilotos de la categoría senior A, el más rápido en recorrer este segundo especial fue el piloto Lucas Godoy, que metió 4 minutos 50, Luis hablaba de 7 minutos, así como redondeando en general y para las categorías menores, pero en Senior A 4 minutos 50 hizo Lucas Godoy, 5 minutos 26 Fernando Hierrezuelo de la categoría Senior B. En la categoría Senior A el más rápido fue el piloto Lucas Barrionuevo, fue el más rápido en su tercera y en su cuarta vuelta recorrida de este segundo Enduro Test con 5 minutos 13 segundos. En la categoría Junior B el más rápido fue el piloto Matías Flaminio, de nuevo, con 5 minutos 23 segundos para su tercera vez que recorrió el especial. En categorías Master, por ejemplo, la categoría Master C, Alberto López fue el más rápido con 7 minutos 50 segundos. Contame un poquito del especial 1. Bueno, lo estuvimos transitando con mi compañero, con José Alonso, inspeccionándolo un poco. Está muy bien marcado. El especial 1, tanto el 1 como el 2, van entubados de punta a punta, o sea que no hay lugar a error. Bueno, el terreno de San Juan es muy particular. Tiene esa piedra suelta y la parte blanda abajo, pero es bellísimo, realmente es muy lindo. Y son totalmente diferentes, tanto el 1 como el especial 2. El terreno parece que fuese otra provincia porque es otro piso duro, blanco, acá es más seco,
Allá también es seco, pero es otra cosa, es otro terreno. Y la particularidad que tiene el especial 2 es que subís una de las tantas lomas que hay, te encontrás con una postal que es el lago con la montaña nevada y demás, que está muy bonito, sí. Javier, ¿lo mediste en tiempo para los pilotos? En tiempo todavía no, porque lo estamos transitando, sí, en distancia, tienen 6 kilómetros y 4 kilómetros y medio. Así es, andarán 8 minutos acá. Yo calculo que van entre 7 y 8, sí. La próxima fecha, 14 y 15 de mayo, Mendoza. ¿Qué nos espera Mendoza? Bueno, Mendoza, estamos trabajando con un grupo grande de gente para preparar una muy linda fecha. La verdad que la topografía que presenta Potrerillos da para preparar una muy linda carrera FIM, así que estamos trabajando desde hace tiempo para una linda fecha en Mendoza. Especiales, sistema FIM, ¿vas a ser dos especiales o tres? No, dos especiales. También estamos viendo el tema de que tengan cada especial entre 8 y 10 minutos, no más de eso, con un muy lindo enlace, así que serían en principio dos especiales. ¿Y dos enlaces, uno largo y uno corto o similares? Sí, uno largo y uno corto, no queremos hacer enlaces muy largos tampoco para dar más vueltas y que el piloto tenga más vueltas de especiales y no tanto enlaces. Bueno, muchísimas gracias Maribel Giordani, que si bien en este caso está como organizadora de la tercera fecha, la que se viene el 14 y 15 de mayo, también presidenta de la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo. Y recién anteriormente a Maribel Giordani lo teníamos a Javier Zanitti, que es el presidente de la CONAE. Ellos dos van a ser muy protagonistas en la próxima fecha. La próxima fecha en Mendoza, que va a ser en Potrerillos. Y lo último que podemos decir, que va a ser cerca de Cacheuta. Así que, muchachos, se viene un sistema FIM en Mendoza espectacular. Ahí estaremos seguramente con toda la batería puesta para llevar y ir elevando esa plataforma realizada con respecto a la vara. La vara está muy alta. Hay que ver cómo se comporta en Mendoza. Yo creo que tengo mucha confianza de que esta gente, junto con Leo Ponce, Maribel Giordani, van a hacer una muy, pero muy buena fecha. Bueno, en categoría principiantes, hablando de tiempos de nuevo para este segundo especial, en la categoría principiantes el más rápido fue Sergio León, con 5 minutos 48 segundos en la segunda pasada que hizo al especial 2. Y en la categoría, habíamos dicho que Rodrigo González había sido el más rápido en el primer especial, pero en el segundo especial el más rápido fue Agustín Ferro, con 5 minutos 25 segundos para la tercera pasada de este piloto en el especial número 2. Yo tengo que hacer algunas menciones importantes para esta carrera, porque fue realizada con una profesionalidad, la verdad, que no me sorprende, porque el Acer, cuando hace carreras, realmente hace carreras muy, pero muy buenas. Está acostumbrado también a carreras internacionales, como así trajo, ustedes sabrán, el Six Day, y obviamente lo quieren traer de nuevo para el 2023. Una mención especial para Jorge Espejo, el intendente de Iglesia, del departamento de Iglesia, que, bueno, que ha puesto absolutamente todo para poder hacer esta carrera y traer más de 160 pilotos y alojarlos. Muy bueno el alojamiento. Le quiero agradecer también a donde nos alojaron a nosotros, en un hotel precioso, ya lo vamos a nombrar. Y obviamente, quiero hacer mención a esto. También al presidente de la subcomisión de Enduro de Láser, que es Carlos Sabatino. Han traído 38 personas para trabajar el día domingo, 19 para cada uno de los especiales como Marshall. Realmente el trabajo fue enorme. Y no sobre todo esto, cuidando mucho el piloto, dos helicópteros. Un helicóptero que estaba en el lugar y otro esperando por cualquier eventualidad en San Juan. Ustedes verán, están pilotos también largando, esperando largar. ¿Quiénes son estos pilotos? Son la categoría Junior en este momento, pero es el especial 1. ¿Por qué? Porque ya han dado una vuelta completa y están largando la segunda vuelta. ¿Por qué decimos esto? Está el cielo celeste, no hay viento, todavía no venía el Sonda a visitarnos. Así que
Acá tenemos la segunda largada, ya digamos promediando la carrera en sí de estas categorías. No me quiero olvidar de felicitar al equipo, al grupo de banderilleros que tiene el Láser. Realmente un trabajo espectacular han hecho todo el fin de semana, todo el fin de semana. Y a la comisión de Acer, por supuesto, a todos ellos han trabajado muchísimo y no han dejado nada liberado al azar. Claudio, vamos a empezar a dar las clasificaciones. Dale, vamos a dar las clasificaciones del Campeonato Argentino de Enduro, segunda fecha. Arrancamos por las categorías mayores. En Senior A, el ganador de la fecha fue el piloto Diego Llanos, con 52 minutos 12 segundos para sus 9 especiales. Segundo lugar para Lucas Godoy, con 52 minutos 34 segundos. Luego se ubicaría en tercer lugar Juan Cruz Martínez. Cuarto para Juan Ignacio Salgado. Quinto lugar para José María Mercado. Y cerraban Luciano Sosa, Naín Nadersol, Martín Mercado y Gonzalo Díaz. En la categoría Senior B, el primer lugar fue para Fernando Yerrezuelo con 37 minutos 16 segundos para 6 especiales, seguido de Cristian Maldonado, Marcelo Maldonado, César Giordanengo y Walter Pinto. Hasta el quinto lugar cerraban Eduardo Vaca y Leonardo Eskenazi. En categoría Junior A, el primer lugar de la fecha fue para Agustín Echazú con 55 minutos 40 segundos para sus 9 especiales, seguido de Tomás Tumbarello, Lucas Barrio Nuevo, Franco Tumbarello y Luis Facundo Echazú. Cerraban Elian Acusi, Ignacio Carrizo, Juan Cruz Saavedra y Emiliano Tula. En categoría Junior B, el primer lugar de la segunda fecha fue para Ignacio Martín, con 38 minutos 2 segundos para 6 especiales, seguido de Matías Flaminio, Rodrigo Chaya, Adolfo Scaglione, Tomás Bolsonela en el quinto lugar, hasta el décimo Nicolás Solimano, Pablo Segovia, Pedro Chiesa, Gonzalo Montivero y Joaquín Pedersen. Y te voy a dar la categoría Master A. El primer lugar de la segunda fecha fue para Daniel Ottaviani con 39 minutos 56 segundos para 6 especiales, seguido de Pablo Cid, Alberto Ontiveros, Pablo De Angeli y Miguel Dufilo, y hasta el octavo Roberto Calabró, Pablo Pereira y Matías Jalaf. Ahí vemos a los pilotos. Estos están largando. Están largando su segundo especial. Si son promocionales, dan 3 especiales aquí y 2 especiales 2. Si son senior, junior A, master, señor A, señor B, dan 4 especiales 1 y 3 especiales 2. Continuamos con los resultados. Categoría Master B, primer lugar para Fernando Forti, 41 minutos exactos para 6 especiales, seguido de Alejandro Murri, Gustavo Dalmazo, Mauricio Dillambatista y Jorge González hasta el quinto. Luego se ubicarían Andrés Echazú, Julio Messer, Alejandro Escobar, Diego Martínez y Carlos Bayona. En la categoría Master C, en primer lugar para Alberto López con 42 minutos 6 segundos para 6 especiales, seguido de Marcelo del Carril, Pedro López, Mariano Marcó, Liber Carrasco. Luego Pablo Curleto, Antonio García, Dante Guardati, Gustavo Godoy y Damián Zabadica. En la categoría Master D, el primer lugar fue para Gustavo Almada con 46 minutos 1 segundo para 6 especiales, seguido de Rubén Martínez, Luis Pedersen, Juan Cútulas y Ricardo Yerrezuelo hasta el quinto lugar. En la categoría Master Principiantes, primer lugar para Agustín Barbosa con 46 minutos 18 segundos, seguido de Diego Vargas y Marcelo Pedraza. Categoría Principiantes, el primer lugar de la fecha, Mauricio Virar, con 40 minutos 46 segundos, seguido de Sergio León, Renzo Dillambatista, Valentina Forte y Santiago da Silva hasta el quinto, luego Juan Ignacio Maldonado, Daniel Pragagnolo, Joaquín Funes, Facundo Vilaplana y Baltasar Frise hasta el décimo. Y por último, en la promocional, primer lugar para Rodrigo González con 38 minutos 34 segundos, seguido de Agustín Ferro, Gino Cuoghi, Joaquín Crisol y Santiago Fuentes. Una mención especial para el cronometraje, ¿eh? Cronometraje instantáneo realmente impecable. Impecable, los Morel, impecable. Bueno, muchachos, nos veremos si Dios quiere en Mendoza, 14 y 15 de mayo. Estaremos con la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro, segunda fecha del Provincial Mendocino. Así que allá nos vemos. Chau, Claudio. Chau, Luisito. Muy bien, gracias a Dios. Terminando el día hoy, una jornada bastante agitada, pero por suerte salió todo de maravilla. ¿De quién es este equipo? ¿Qué es esto? El equipo es el equipo de Banderillero de San Juan,
es un grupo que está capacitado para hacer todo lo que es evento a motor, kart, un auto, motos. Venimos trabajando duramente y hoy acá acompañando en el argentino de enduro junto a la gente de Acer, que es la que nos convoca y confía en nosotros tanto en velocidad como en tiros. Bueno, felicitaciones por el trabajo realizado, chicos. Muchísimas gracias por el trabajo realizado y los felicito.